Creamos esta comisión hoy que se conmemora el Día de los Derechos Cívicos de las Mujeres, en reconocimiento a que un 7 de septiembre de 1955 las mujeres peruanas obtuvimos el derecho a sufragar, a elegir y ser elegidas. Esta fecha nos trae el recuerdo de mujeres luchadoras que dieron su tiempo y su vida a esta causa, como Clorinda Mato de Turner, María Jesús Alvarado y Zoila Aurora Cáceres, peruanas que lucharon por la inclusión de la mujer en el voto político y la igualdad de derechos. Aún así, este derecho pudieron ejercerlo en ese momento básicamente las mujeres urbanas y con educación. Millones de mujeres indígenas analfabetas tuvieron que esperar todavía hasta 1981 para poder ejercer este derecho cuando la Constitución de 1978 consagró el sufragio universal. Ejercer plenamente la participación política es una conquista que nos ha costado luchas y esfuerzos a las mismas mujeres organizadas y es todavía una tarea abierta. Queda pendiente lograr una participación política plena, con paridad en todos los espacios y con condiciones de igualdad y justicia social que permitan a todas las mujeres del país superar estas inequidades históricas y concretar sus sueños. Justamente esta comisión es el reflejo del esfuerzo articulado que realizamos en materia de igualdad de género y no discriminación para revertir la desigualdad estructural que afecta a las mujeres en nuestro país y que ocasiona vulneraciones reales en el ejercicio de sus derechos. Lamentablemente todavía están vigentes problemas como los feminicidios, el embarazo adolescente, el incremento de las muertes maternas, la insuficiente participación de las mujeres en la vida política, la brecha salarial y distintos patrones socioculturales que elevan el nivel de tolerancia de la sociedad frente a la violencia. Ante esta situación, la creación de la CONAIJ fortalece el criterio de acción conjunta del Estado peruano y la necesidad de dar una respuesta de manera multisectorial e integral a través de la implementación de la Política Nacional de Igualdad de Género. Esperamos que esta instancia avance y logre entregar resultados concretos a la sociedad, garantizando que se cumpla la Política Nacional de Igualdad de Género y comprometiendo decididamente a los poderes del Estado e instituciones pertinentes. El Ministerio de la Mujer, como ente rector en la materia, se encuentra abocado a esta tarea. En este sentido, hoy estamos presentes para desarrollar un único punto de agenda, que es la instalación de la Comisión Nacional de Alto Nivel para Igualdad de Género, CONAIJ. Al respecto, es importante señalar que en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Supremo número 018-2021-MIP, publicado el 23 de julio del presente año, se instala la CONAIJ dentro del plazo no mayor de 30 días hábiles. Entonces, declaro instalada la comisión. Gracias. Muchas gracias, ministra. Han sido las palabras de la ministra de la Mujer, Anaí Durán, quien ha dado cuenta de las funciones que va a cumplir el CONAIJ, que es la Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género. Vamos a escuchar ahora al presidente Pedro Castillo. Señora ministra de la Mujer, señores ministros y ministros de Estado, doctora Elvia Barrios, señores miembro de la Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género, CONAIJ. Señoras y señores, el día de hoy es un momento muy importante para nosotros como gobierno, no solamente para instalar esta comisión, sino también para hacer un reconocimiento a todos los estamentos sociales del país. Y qué bien que esta comisión no sea una más de las comisiones que tantas se instalan, sino que empiece a caminar, que la población sienta que hay una comisión que de verdad, verdaderamente le da su espacio. Es necesario que a partir de estas actividades, de estos compromisos, terminemos con todo tipo de discriminación. ¿Cuánto le ha costado a las poblaciones, a la sociedad, a las generaciones tener hoy en día en la actividad social a una maestra,
a una enfermera, a una policía, a una alcaldesa, a una ministra, a una congresista. Y creo que en el marco del trabajo que se viene haciendo mancomunadamente con sus instituciones, empezando por el propio Estado, tenemos que saber valorar a la persona más humilde que se encuentra en la calle, que se encuentra en el hogar, que se encuentra en todo espacio social. Aquellas personas que asumen una responsabilidad, por ejemplo, como encontrar a una congresista vestida con la ropa de limpieza que hace en la calle. Porque muchas veces decimos que no se discrimine cuando estamos en un pupitre y cuando hacemos la actividad en la calle, las actitudes son distintas. Hay que ver de que el día a partir de ahora sea una lucha frontal para garantizar los derechos fundamentales para todas y para todos. Y garantizar esos derechos significa reconocer sus usos, sus costumbres, sus tradiciones, valorar el papel que asumen las comunidades, que asumen los centros poblados, que asumen estos espacios sociales que están en los últimos rincones del país. Falta rescatar muchísimos grupos sociales en el Perú. Vamos a Caballo Cocha, en Loreto. Miremos esas comunidades, no solamente en los centros urbanos. Vamos a los lugares más lejanos del país. Vamos a visitar a los penales. Vamos a visitar las últimas escuelitas, porque no solamente es decir que no la vamos a discriminar, pero sin embargo en la práctica falta que el gobierno, falta que el Estado les dé esas grandes oportunidades. A esas personas que están en silla de ruedas, los discapacitados, las personas que no piensan como nosotros, yo no voy a discriminar a esa persona que no piensa como yo, que no siente como yo y que no tiene un pensamiento o una forma de vida como yo. Entonces creemos importante de que dejemos a un lado eso, porque muchas veces nos hemos centrado en esas cosas y por eso se han dado las cosas que hoy en día queremos que cambien. Yo los animo para que en el marco de los verdaderos derechos fundamentales que tienen estas personas, esta comisión tenga todo el respaldo nuestro y el mismo poblador o las mismas damas, las mismas niñas, las ancianas, sientan en cada espacio del país y que el Perú también haga no solamente un trabajo interno, sino un llamado a los demás países, a los demás hermanos de América Latina y del mundo, que acá no hay ningún tipo de discriminación. Si lo ha habido en otros momentos o se han gestado de repente malintencionados, bueno, allá ellos. Pero por nosotros creemos importante corregirse de repente por ahí algunos errores, pero es el momento de que desde el gobierno, desde el Estado, los derechos tienen que enmarcarse en igualdad de condiciones. Muchas gracias. ¡Viva el Perú! Las palabras del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, quien de esta manera instala la Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género. Hay que recordar que la Política Nacional de Igualdad de Género se va a cumplir a través de esta comisión, la misma que fue aprobada en el 2019 con una necesidad ante la persistencia de múltiples desigualdades. Hay claros objetivos que cumplir,
6 de ellos es, por ejemplo, reducir la violencia, garantizar el ejercicio de los derechos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, así como garantizar el acceso y participación de las mismas en espacios de toma de decisiones. Bien, retornamos a Estudios Centrales.